su nombre Tancanamarca. Y en Tancanamarca, más de 1,5 kilómetros de cementerio de los incas. Más de 3,000 almas enterrados en esta montaña. Solamente pertenecían a la nobleza y de la clase media, profesionales que sobresalían, fueron momificados y luego enterrados en cada nicho que apreciamos. ¿Okay? El Inca no estaba aquí. ¿Dónde estaba el Inca? ¿Se acuerdan, amigos? El Inca estaba en su propio mausoleo, en la capital, en el Cusco, en sus propios palacios. Ahí estaba el Inca, la reina, los príncipes. Solamente la nobleza y la clase media, profesionales que sobresalían, fueron momificados y enterrados en esta montaña. La gente del pueblo no tenía derecho, opción a ser momificado, pues ellos se enterraban bajo tierra en sus propios cementerios. ¿Ok? Mis amigos, ¿por qué los incas se momificaron? Porque creían que iban a regresar. ¿Creían a la reencarnación, la nueva vida? ¿Ok? Vean, tal como hemos iniciado nuestra vida en esa misma posición de cúbito fetal, en esta misma posición los incas se momificaron. Algún día ellos creían que iban a volver a nacer de esta montaña. La madre tierra iba a devolverles la vida, ¿ok? La montaña de Pisa, si vemos desde lejos, desde la montaña que está al frente, la montaña tiene la forma de un cóndor. Y el cóndor, para la ideología andina, para los incas, era el animal de medio de transporte de este mundo al mundo de los dioses. Y algún día iba a regresar el cóndor, iba a devolverles la vida. ¿Para qué sirvieron esas pirámides en Egipto? Fueron cementerios. También esas pirámides fueron un medio de transporte hacia el mundo de los dioses. Aquí, para los incas, fue el cóndor. ¿Ok? Nada más cambió de pirámides aquí el cóndor. Mis amigos, ¿cómo se realizaron estas momificaciones? Para momificar necesariamente tenían que sacar la masa encefálica, luego las vísceras, este cuerpo bañar, limpiar con bastante sal y luego pasar con plantas aromáticas, tal caso de la muña, la menta que tienen en sus manos, ¿ok? Para conservar estos cuerpos, muña, tara, molle, eran plantas aromáticas, con esto se embalsamaba estos cuerpos, colocados en posición cúbito fetal, luego envuelto con mantas, asegurado con cuerdas en algunos casos, dentro de vasijas de barro, así estaban colocados en cada nicho que ven. A su alrededor de estos momificados se colocó objetos de valor que en vida había utilizado este hombre. Brazaletes, aretes, alhajas, herramientas, utensilios que habían utilizado en vida eran colocados a su alrededor, ellos volviendo a la vida para volver a utilizar nuevamente estos utensilios. ¿Okay? Frente a nosotros estamos apreciando todos. Dos mausoleos, ven dos casas, dos paredes, ¿okay? El soberano que vivía aquí en Pisa se había momificado juntamente con su sirviente. Él volviendo a la vida, sus sirvientes también volvían a la vida y iban a seguir sirviendo a este soberano. Así, los reyes estaban colocados a su alrededor, sus sirvientes necesariamente deberían ser sacrificados, luego momificados y luego colocados a su alrededor, ¿ok? Las terrazas que apreciamos aquí no sirvieron para la agricultura, más bien plantaron estas terrazas flores, cantus, orquídeas, nuxtus, que eran flores ceremoniales para poder adornar y ornamentar este cementerio que tenemos aquí. Mis amigos, no es el cementerio más grande del Imperio Inca. Muchos creen que es el cementerio más grande. Es el cementerio más conservado de los incas. ¿Okay? Habían alrededor de las montañas del Cusco cementerios más grandes que este cementerio. Al pasar el tiempo con estas lluvias se han pasado a destrozarse y así los cementerios han desaparecido. Entonces, el cementerio más conservado aquí empieza la montaña de Tancanamarca. Ahora, mis amigos, quiero que aprecien la arquitectura que tiene frente a nosotros. Este tipo de arquitectura fue heredado desde los 30. ¿Qué cultura? ¿Se acuerdan, mis amigos? ¿Cuáles? Quiltes, los primeros habitantes, ¿ok? En el año 600, la cultura Huari, muchos creen que fue un imperio los Huari, edificaron casas al sur de la ciudad del Cusco, a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco al sur, una ciudad llamada Piquillacta ahora. Y en Piquillacta, los pre-incas edificaron casas hasta de 3 pisos, solamente utilizando piedras pequeñas y barro.
así como la arquitectura que apreciamos aquí, ¿ok? Tres pisos, muros que miden 8, 7 metros de altura, siguen conservados desde aquella época hasta hoy en día. Mis amigos, muchos visitan la segunda, la tercera vez a Pisa. Año a año visitamos a Pisa. Los muros que apreciamos, lo vemos tal como lo hemos visto antes, ¿ok? Aquí, más de 6 meses de lluvia, lluvias torrenciales, y todo esto soporta estos muros sin techo, tal como lo apreciamos, ¿ok? Si nosotros agarramos piedra y barro, vamos a construir un muro, no va a durar ni un año con estas lluvias torrenciales. Entonces, ¿qué barro, qué pegamento utilizaron los incas para construir estos muros? ¿Okay? Al hacer estudios, el pegamento, el amalgama que se utilizó, tiene muchas mezclas. Pelo de llama, pues pelo de llama no servía para hacer tejidos, muy áspera, muy tosco esta fibra. Entonces, el pelo de llama lo mezclaron con la arcilla. ¿Conocen el cactus? ¿Cactus? ¿Sí? El cactus, al interior tiene una mucosidad. Actúa como resina, sella e impermeabiliza estos muros. Mezclaron con el cactus, la arcilla. También mezclaron con el yeso y con el cal. Y así, gracias a estas mezclas, estos muros que apreciamos son impermeables. La arquitectura que vemos tiene una inclinación de 8 hasta 32 grados hacia la montaña. Las construcciones que vemos están a manera de pirámide. Las ventanas, las puertas son trapezoidales. Esto es en la arquitectura de los incas. Los pre-incas construían recto, las bases eran anchas y terminaban en angostas. Y los incas cada vez iban perfeccionando la arquitectura. La arquitectura inca imperial está en la ciudad del Cusco, en el Coricancha. Ayer hemos visitado con mucho Coricancha, ¿okay? La arquitectura inca imperial. La arquitectura que apreciamos aquí es una arquitectura pre-inca, estilo Huari o Quilque, barro y piedra. Y la arquitectura intermedia, celular. Vean esta piedra, la arquitectura que tenemos por aquí. Piedras en forma de polígonos celulares. Esa es la arquitectura intermedia. La arquitectura más fina solamente en los templos. ¿Ok? Templos y palacios. Ahora, mis amigos, ¿de repente tienen alguna pregunta de Pisa? ¿Sacaron todas las momias o cómo fue? Muy bien, buena pregunta. Señorita Raiza nos dice... ¿Dónde están aquellas momias? ¿Estarán ahí en cada nicho o lo saquearon? ¿No? Mis amigos, más del 70% de estas momias que existían en esta montaña han sido saqueadas. Cerca de 300 momias han sido recuperadas de esta montaña. Y estos ahora se exhiben en el Museo del Cusco, en el Museo Inca y los principales museos a nivel nacional. Muchas momias incas también han sido traficadas por el mercado negro. Ahora se exhiben en museos del mundo, en museos privados. Entonces, amigos, como había mucha riqueza enterrada en esta montaña, causa de esto, en la época de la colonia, se ha comenzado a buscar tesoros, profanar estas tumbas. ¿Okay? Ahora, por allá tenemos fuentes. Y estas fuentes de agua utilizaron la gente noble para su consumo. Y estas aguas han venido canalizadas desde las montañas por canales subterráneos y llegan hasta aquí. Y estas mismas aguas irrigaban las terrazas. ¿Ok? Ahora, mis amigos, ¿de repente alguna pregunta? Cuando decía que enterraban profesionales, ¿qué profesionales son? Muy bien, en aquella época había 5 clases sociales. Inca, el rey. Al decir Inca, ahora generalizamos. Decimos que los incas lo hicieron. El Inca solamente era el rey. Familiares cercanos al Inca, los nobles, llamados los orejones, seguían al Inca. Luego venían la gente de la clase media, que eran profesionales, arquitectos, ingenieros llamados quilis, profesores llamados amautas. Ellos, profesionales, eran de la clase media. Luego recién venía el pueblo, llamado los llactarunas. Luego de los llactarunas, de la gente del pueblo, venía recién la gente, la servidumbre, conocidos como los yanaconas. En total, 5 clases sociales en la época de los incas. ¿Ok? Entonces, profesionales que resaltaban eran momificados de la clase media. Los nobles necesariamente momificados, para que ellos nuevamente vuelvan a la vida. ¿Ok? Mis amigos, de repente alguna pregunta.